L'Ecodimoni és un projecte educatiu en el qual vam començar farà 13 anys i res, és una oportunitat per ajudar a conèixer noves tècniques, però sobretot per a motivar-nos i motivar els alumnes per a veure una forma d'aprendre diferent. Per a Ecodimoni el que intentem és que sigui un projecte de centre i en el nostre institut també teníem administració, teníem màrqueting, comerç, també tenim automoció, tenim mecanitzat, electricitat i electrònica, energies renovables i inclús hasta en batxiller i en l'ESO. Per tant, hem pretès que poguérem aglutinar totes les especialitats i les disciplines educatives per a que puguen col·laborar i participar en ella. Este projecte, com hem comentat, va néixer en el 2006. Vam assistir a unes jornades per a professors d'automoció a la Universitat Politècnica de València i allí, des de la universitat, ens van presentar el seu projecte, que era el Taronget, per a participar en la Xella Comarató. Vam veure que aquest projecte el podíem implementar en el nostre institut i vam veure que era una oportunitat per això, per aprendre i conèixer noves tècniques. I a partir d'ahir vam construir un primer cotxe, vam participar en França, després el que vam aprendre vam construir un altre i hem anat aixina, hasta este que vegeu ací, que és el quart prototip que hem construït. L'equip són professors i alumnes de l'Institut Cotes Baixes. La majoria som d'automoció, perquè som els que més pes hem dut, però sempre hem comptat en la col·laboració i el suport de professors de mecanitzat, d'electricitat, de comerç, i inclús també alumnes de tot el centre. Y es que es una experiencia que no se puede comparar mucho con otros proyectos educativos que puedan haber, porque, claro, el hecho de estar construyendo tú un vehículo, ver los resultados y compararlos con gente de otros países de tal nivel, pues claro, te dices, la Universidad de Múnich, por ejemplo, ellos se arrodillan ante nosotros, así como diciendo, habéis hecho un muy buen trabajo. Y muchas otras universidades de todos los países hacen lo mismo, así como reconociendo realmente que hacemos un buen trabajo, de forma que no puedes compararlo como una experiencia normal. Sí, vives la competición desde dentro y es una pasada porque te relacionas con gente de fuera, italianos, franceses, alemanes, y convives con ellos también una semana entera y es una experiencia preciosa. Sí. El hecho de estar en el camping y ir por la noche después de haber tenido un día largo de mucho estrés y mucha competición y luego compartir experiencias, compartir anécdotas o incluso formas de vivir, para mí es lo mejor. El campamento para mí es la mejor experiencia, incluso más que la competición. Soy fanática de las motos, pero eso no tiene nada que ver. Sí que es verdad que llevo ya 3 años en esto y bueno, la primera vez que fuimos a Londres no fui yo la piloto, fui la segundo piloto, estaba por si acaso porque había ya un piloto que corría él el primero. Y después el año siguiente sí que me prepararon bien, fuimos a los karts y todo para yo pues ponerme en competición. Estaban también mis compañeros y me ayudaban, a lo mejor se metían entre medio en los karts para también como una competición. Y a partir de ahí, pues ya el segundo año ya pues todo salió bien, ya